Rin, 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 rin. Despierta, boludo. Rin, 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 rin. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Roleo, roleo. Me acabo de despertar. ¿Y qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido tan espantoso? Llevo como 3 días sin meterme a Karmaland, ¿vale? Cuando suba este vídeo no sé qué día será, pero llevo 3 días. Y en mi casa suena una... No entendí qué está pasando en mi casa. ¿Qué suena tanto? ¿Qué suena tanto? ¡Ay! Vale, esto yo no lo he puesto. No sé qué beneficio tenía eso para el mal. Pero este ruido no. Pero en serio, ¿esto de dónde proviene? A ver, yo me alejo y se deja de oír. Vale, esta tiene que estar por aquí. A ver, voy a entrar a mi casa, ¿vale? Os sorprenderéis mucho ahora porque la gente que no me siga por Twitch no sabrá que tengo la casa llena de perros, pero tengo perros por todas partes. Uno aquí. ¡Doramion! Este se llama Doramion. Vale, vale. ¿Quién ha entrado? ¡Me han hecho una picha! ¡Me han hecho una picha ventanal! Vale, vale, el ruido era eso. Mira el perro este que tiene la cabeza atravesada. Este perro no tiene nombre, así que... Ah, sí, sí, Pipi Estrada. Pipi Estrada es mi amigo o Chupeta y yo gato. Es que tengo muchos perros. Espera. El agua que se acaba, tú. Jamón de empresa, Guidu. Jamón de... Vamos a ver, que estoy flipando. ¿Qué han hecho en mi casa? ¿Quién ha entrado aquí? ¿Quién me ha dibujado una polla aquí? Esto no estaba aquí antes. Esto me huele a chamuspina, ¿eh? Tiene que haber sido Alepi, ¿no? Vale, jamón de empresa Widu. Widu, vale, han entrado a mi casa, han allanado mi morada. ¡Ay! ¡Hostia, no me acordaba de esto! Lo puse ahí improvisado hace 3 días. Y bueno, he puesto un póster gigantesco de Drive. No sé por qué me gustó esa imagen. Aunque en el móvil se veía mejor, la verdad. Pero está bien ahí. La zona cine. ¡Doramion! ¡Hola, gente! Un regalo de apreciación. Firmado Ayuntamiento. Muy bien. Se ve que me aprecian mucho. No me han regalado nada. No me han regalado nada. O eso o me lo han robado. O eso o me lo han robado. ¿Quién ha explotado aquí algo? ¿Quién ha explotado aquí algo? ¿Cómo me han dejado esto, eh? ¿Cómo me han dejado la entrada, tío? De verdad, Karmaland no se puede estar 2 días sin entrar, ¿eh? No se puede. Voy a dar una vuelta por Karmaland, que llevo un tiempo sin visitarla. La última vez que estuve, no había nadie en el pueblo, pero nadie. Nadie. 2 puntos. Absolutamente nadie. 2 puntos. Mangel. 2 puntos. ¡Karabeu! Se rumorea que Luzu tiene... Lo he visto por las noticias de Karmaland, que esta mañana he puesto Bueno, esta mañana no, ayer puse en las noticias. Se rumorea que Luzu... Se ha vuelto un poco demente. Se ha vuelto demente de frente. Y ahora tiene un muro a los Donald Trump ahí en su casa. Así que voy a ver si es cierto. Vale, el pueblo sigue con gente. Hay gente en el pueblo. Está Karabeu y está Karabeu yo. A ver, Luzu. Por ahí veo un poco de lava, ¿eh? Yo esto no lo he visto. Porque me decía la gente en un directo: voy a casa de Luzu. Y yo, no, respeten. Que Luzu quiere que sea algo exclusivo para su canal. Pero ahora mismo lo van a ver en mis ojos. Video reacción de Videomangel a la videollamada de Luzu. Hay un cerdo de África. A ver. Ojo. Hostias. Parece un castillo del Super Mario, tío. Lava, Luzu, con lo buena gente que era y lo que te has convertido. ¿Qué he hecho? ¿Qué hemos hecho? Qué triste, ¿no? Ríos de lava cayendo por la montaña de Luzu, tío. Lo nunca he visto esto, madre mía. Tampoco... Madre, esto es un aviso, ¿eh? A ver si no hay torreta y puedo pasar. A ver. ¿Este quién ha muerto, tú? No habrá matado a Lolito, ¿no? ¿Y este quién es? ¿Alepi? A ver qué hay aquí abajo. Allanamiento de morada. Ya que han allanado mi morada,
Tengo derecho a allanar moradas. ¿Esto a dónde lleva? ¿Al inframundo? Widu. Ya que estoy, me llevo un poco de. ¡No! Carabeu, carabeu, carabeu. La hermandad te observa. Estoy un poco mosca, con ellos, la verdad. A ver esto a dónde. A ver esto a dónde me lleva. Hostia, qué guapo. Qué guapo, qué peliculero. Resident Evil 5. Qué guapo, tío, qué guapo. Qué guapo. Voy para allá, llevo la espada. Vale. Vaya, mi chorrada. Yo pensaba que te iba a llevar esto a un portal al cielo. Un portal a mis cojones. Pero ya que estamos, pico un poco de hierro, ¿no? Ya que estamos, pico un poco de hierro. Hierro siempre bueno, tío. Esto me está encantando, esto me está encantando, ¿eh? ¿Y si hago una cosa? ¿Y si hago una cosa? A ver. Espero tener mina, ¿no? No, no tengo mina. Ah, sí tengo DeepMind, pero. O sea que si pongo un DeepMind, alguien puede comérselo. Alguien puede comerse un DeepMind. Tengo tres. Lo voy a usar sabiamente, ¿vale? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde podría poner esto aquí? Por aquí. Yo creo que por aquí. Seguro que me lo como yo. Ya verás. Se me olvida y me lo como yo. Aquí que está oscurito y no se ve. Yo creo que explota, ¿no? Si pasas por encima. Vale. Vale. Alguno irá por ahí. Alguno irá. Espera, 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 espera. Tengo una idea. Y ahora puedo ver tranquilamente. Hay demasiado hierro aquí, ¿eh? Hay demasiado hierro. Demasiado. Este más perdido que Marco Polo en el día de la madre. Y si pongo por aquí otro DeepMind, alguno se lo comerá. Aquí. Ahí, ahí. Alguno se la comerá. Ahora en plan pingo y punga. A tomar por saco. Qué malo que soy, qué malo que soy. Me tienen que dar unos cards más malos del mundo. Ahora en serio, quiero escapar de aquí. Quiero escapar de esta pesadilla. Uy, uy, ¿ahora qué hago? ¿Me la juego y salto? ¿O hago un rodeo? Me la juego y salto, ¿va? Que voy, ¿eh? Que voy. Ahí, ¿eh? Subo por aquí. Mira, como me mate ahora me descojono. A ver, ahora con tranquilidad, ¿eh? Espera, 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 espera. Ahora, ahora, ahora. Bien, ahora, entonces. Por aquí bajarán, ¿no? Y ¡pum! ¡Premio! Qué ganas tengo de ver eso, ¿eh? He dejado ahí un peccato di cardinale. Peccato di cardinale, he dejado ahí. Bueno, pues esto es todo. El capítulo 11. Como lesbi. Me voy a volver a casa. A volver. Me voy a volver a casa. Vaya si es que pille el coronavirus por ahí. Y me voy a poner a ver la tele. Porque me han comentado que van a echar un especial de Mangel, o sea, de mi persona, de los mejores momentos de Twitch. O sea, realmente es una excusa, ¿vale? Es una excusa para poner ahora los mejores momentos que he vivido en estos días que he estado sin subir. A ver, tampoco son muchos momentos. Cosas que me han pasado, que han sido bastante significativas para mí, ¿vale? Porque he estado mucho tiempo en directo, mucho tiempo en directo, pero YouTube pues no he subido ningún vídeo. Llevo un tiempo sin subir un vídeo. No puedo poner musiquita, no puedo hacer planito. Me encantaría saber quién coño me ha robado mi regalo de Luzu, o sea, de ayuntamiento. Pensaba que era una bomba o algo, pero qué va, ni bomba ni bombo. La única troleada que he recibido ha sido una polla
Una polla flácida, transparente. Una polla de cristal de Bohemia, que por cierto, ¿dónde están? Tengo más perros. Tengo mucho más perros. Tengo mucho más perros. A ver, aquí hay uno y aquí hay otro. Churrito, a este de aquí, ¿vale? Se va a llamar Soldado Ryan, porque ahora lo veréis en los mejores momentos de directo. Tengo a Modric, a Ryan, Soldado Ryan, este Soldado Ryan porque eso, sobrevivió a lo peor. Mira, he puesto aquí un cartel. Ah, por cierto, un perro cayó en combate. Ahora lo veréis, ahora lo veréis. Un perro cayó en combate. Pues nada, estos son mis perros. Pensaba que había más, pero bueno. Voy a ver la tele, ¿vale? Me voy a sentar, me voy a relajar. Y nada. Voy a ver la tele. Encendemos la tele. Especial Mangel Rogel. Dirigido por... ¡Lesbi! Especial Mangel Rogel. Dirigido por... ¡A Lesbi! ¡Hola! ¡Oh, qué guapo! Vete, mira. A ver, sal tú. Está muy guapo, tío. Mira. Con todos ustedes. ¡Mangel! Espera. ¡No! No, por el centro. Es que quería hacerlo en 3D. A ver. Ahora, con todos ustedes. Smile. Mangel. Pretty smile. La. Hola a todos, soy alcohólico. Otra vez. Una, con todos ustedes. Smile. Do you have it aching? Smile. Otra vez. Qué divertido. Con todos ustedes. En la polla. Me encanta. Me encantan. Son pilates. ¿Cuándo salgo? Te mola salir, ¿eh? Te ha molado. Sí, me mola. Otra. La última. Con todos ustedes, el gran y misterioso Fargan, con su truco de magia espectacular. ¡Ya! El truco de magia es mi baile sensual. La, mi truco de magia es mi baile sexual. Sensual. Sensual, no sexual. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí. Hola a todos, me presento. Me llamo Mangel Rogel y quiero presentarme a la alcaldía de Carmona. Si me votan, pues... ¡Hostia, mira! Si me pongo esto aquí, se me ilumina. Con ustedes... ¡Mango, Rolo! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! Se tiene que presentar así, ¿eh? Lo de esto. ¡Con ustedes! Se me revienta. Tienes que hacer batalla de chistes también, ¿eh, Mangel? Sí, aquí de todo. Aquí, con ustedes. ¿Y si se llama local con ustedes? ¿Con ustedes oscuros? ¿Ustedes oscuros? Perfecto. Mi madre me decía que no tenía gracia. Y ahora todo el mundo se ríe de mí. ¿Estás contento? Porque la gente dice, está lejísimo, no sé qué. A veces hace falta alejarse. A veces hace falta alejarse para ver lo bueno de la gente, ¿eh? ¿Sí? Claro, yo estoy súper feliz. Además, estoy súper feliz porque estoy alejado de todo el mundo, yo solo, con mi paraíso, todo. Y además sé que tarde o temprano te convenceré para que te vengas a vivir conmigo en la ISIO. Se me escucha bien en tu directo y en todo, ¿no? Vale. Mira, Mangel, la próxima vez que digas, si se te escucha bien, te mato. Voy a ahogar. ¿Ves el agua ese de ahí? Te ahogo y después te hago el boca a boca y te revivo. Vente, mi niña, que he hecho, mira, he hecho aquí un pasillo para ir embaladísimo, ¿eh? Súbete. Pensando en ti. No. Olvídate. ¿Qué haces con un...
¿Qué pasa? ¿Qué se hace? Y yo, guapo. ¿Cómo cruzo esto? ¿Quieres subirte? Te lo dejo si quieres, ¿eh? No, pruébalo, ven, pruébalo. Ven aquí, ahora me lo enseñas a mi pueblo. ¿Quieres que vayamos al pueblo? ¡Y yo! Oh, ¡las piranias! ¡Cuidado! ¡200 pirañas! ¡Hijas de puta! ¡Ay, qué buenos tiempos! ¡Hijas de puta! Dame una espada mamadísima, ya, por favor, mamadísima. Dame la mamadísima. Escúchame, esta pasarela la he hecho exclusivamente pensando en ti, ¿eh? ¿Por qué? Pues sígueme y lo comprobarás. ¿Pensando en mí? ¡Ven embaladísimo! ¡Oh! ¡Ven embaladísimo! ¡Tío, embaladísimo, pero embaladísimo, ¿eh? ¡Pero embaladísimo! ¡Embaladísimo! ¡Tío, pero que se rompe todo, Lolito! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! Otra vez, por favor, otra vez. ¿Eh? ¿La otra polla vez? No. ¡Embaladísimo, niña! ¡Y yo, guapísima! Guapísima, ahora sí, pero macho. Te lo juro que ha sido todo improvisado. La no polla, he ¿en serio? ¡Qué guapo! Sin tutoriales, te lo juro. Ni, yo no soy como Rubius que mira un tutorial. ¡Ah! ¡Lo siento, Rubius! Pero yo lo he hecho todo improvisado, te lo juro. Diría que es la mejor, ¿eh? Te lo juro. Has pasado de ser la peor a la mejor. Te lo juro, ¿eh? Así todo para que se sienta orgullosa de mí, mi niña. Mira, vente, entra. Aquí todavía no tengo la casa decorada. ¿Vale? Ah, bueno, vale. Estoy haciendo la parte de afuera. Es cuadradísima. Mantiene sí, la esencia. Que le puede ir baladísimo y todo. Mira, mira. Claro, por el suelo este. El suelo se va a tomar baladísimo. Voy por la casa baladísimo. Mira, vente. Has cumplido tu sueño. Que dónde va a ser esto. Has cumplido tu sueño. Principal y todo eso. Aquí un ático más bonito que nada. Mira, las ventanas se abren y se cierran, ¿sabes? Mira. Pero aquí no se va embaladísimo. Y sabes que a mí eso no me gusta, ¿eh? No, aquí no. Pero abajo sí, abajo embaladísimo, mi niña, ¿eh? Mira, vente. ¿Puedo dormir aquí? No, creo que no funciona la mierda de la cama esa. Me tengo que hacer otra. Mantiene la esencia de ser cuadrada, pero está muy bien. Parece claro. Londinense, mira, ¿sabes? De Londres, tío. Sí, mira, te voy a enseñar ahora mi recinto. Oye, ya, con este, que ya lo sé, hombre, que ya lo sé. La alarma, tío, que no sé por qué es una alarma todo el rato. ¿Quién tiene una alarma a las 9 de la noche? Yo, porque soy gilipollas. Porque mira, es una alarma este de las 7. Este es mi recinto. Venga. Este es mi recinto privado, ¿sabes? Mira, sígueme. Con mis arbolitos aquí plantados, súper bien. Y aquí está la zona del patio trasero, mi zona chill out, para disfrutar, ¿sabes? Por favor, pero si es la mejor con casa mi de la alarma. La... Con su ducha, porque primero hay que ducharse. Esto lo ha hecho en un día, ¿no? Porque loco. Sí. Hay que ducharse, ¿verdad? Claro, te duchas y te metes. Ah, no, es que me mojo el traje, Pero, tío. Claro, te tienes que duchar desnudo. Mira, Lolito. Y aquí está el jacuzzi y la zona chill out, que tú te sientas aquí. Y bueno, mi niña, ¿qué te parece mi casita? Yo, pero esto es una locura, macho. Yo quiero hacer una terraza como esto, ¿eh? Mira, que puedo ir de punta a punta. Mira, te vas teletransportando embaladísimo. Increíble. La rana está por estaban las ranas. Oye, espérate, Lolito, espérate. Mira. Salta la rana, Lolito. Vas embaladísimo, ¿eh? Tío, a la más grande de la piscina. Rápido, ¿verdad? A la más pero grande, va, tío. A la más pero grande. ¿Vas más rápido que en el mar o es a la velocidad estándar? Voy más rápido, ¿no? No lo sé. Sí, yo creo que por el suelo. Porque mira, el suelo tengo para el suelo para ir embaladísimo. A lo mejor, si pones agua con ese suelo, vas todo rápido, ¿no? Tío, me encanta, te lo juro que voy a venir aquí en mi jubilación, te lo digo. Claro. Y mira, ven, ahora te voy a enseñar lo que falta, la parte oculta, ven. Espera, que me cargue. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Cómo que qué hago? ¡Ah, que estaba rompiendo! ¡Para, que me está rompiendo la piscina! Perdón. Que quería romper el pato, tío. Suena... Un momento. Calla. Eso es lo que estoy buscando. Ah, tengo una sirena en el acuario, mi niña. Suena... Me estoy que... Ay, quiero ir hacia ella ahora mismo. Tengo una sirena. Es lo que estás escuchando. Que está cantando. Quiero ir por ella y que me mate. Como la verdad, las sirenas hacen eso, no, ¿eh? No. Las sirenas te... Tú sabías eso, ¿no? Que las sirenas te atraen con el cántico y luego te comen. Sí, eso o algo sí, así, ¿no? Sí, pero la mía es buena gente. Esta no. Esta es muy fea. Sí. No. Yo. Es que está por ahí cantando, pero no sé dónde estará. Quiero verla, mi niña, quiero sentirla. Ah, está en esta, mira, aquí está, en esta pared, mírala. Mírala la puta, como nada. ¿Vamos con Rubio o no? Nos quedamos aquí esperándolo. ¿Pero qué os pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Y estamos esperándole aquí? ¡Hala! ¡Hala! ¡Está invisible el cabrón! ¡Es invisible! ¡Está tan cerrado! La madre que me parió, tío. Otra vez caí. ¿Cómo lo ha hecho, tío? Lolito, ahora te sí que. Te pone eso. Lolito, ¿cómo puedes permitir esto, tío?
¿Cómo puedes permitir esto, tío? Nada. ¿Cómo puedes permitir esto? Está encerradísimo. La madre, o sea, que te parió. La madre que te va a quedar ahí toda la vida. Pues nada, ya está, vete con Ruby, ya está. Como ya está acostumbrado a que te vayas con otro. No te preocupes. ¡Mira, eh! ¡Mira, eh! ¿Qué estás haciendo? Yo qué sé, intentar pegarle un espadazo por si está aquí. Ayer Fargan se lo cargó. Bueno, pues nada, aquí estoy. Ahora para haberme metido en la jaula voy a meter un anuncio, hombre. Por malo. Esto va como el culo a veces, tío, te lo digo. Va como el culo. Streamlab y todo. Yo no sé si le he metido ya el anuncio. ¿Dónde está el hijo puta? Bueno, ¡oh, no! ¡Le he dado! ¡Mátalo! ¡Toma! ¡Te quiero! Lo he matado, pero estoy reviviendo porque soy buena gente. Bueno, ¿me sacáis de aquí o qué? Voy a por agua, tío. Eso ya se lo tiene que decir al Rubio. Voy a por agua. No me la paliza que le he dado al Rubio, no me mentí. Yo lo he tumbado y lo he revivido, menos mal. Lo he revivido porque soy buena gente. Hola. Hola, estás acojonado, admítelo. ¿Qué pasa? ¿Qué? No, ¿qué? Uy, por favor, ha puesto una celda que pone a un héroe en Rubius. Invisibilidad, está muy visto. Pero sabéis. Sabéis que lo pueden cambiar, ¿no? Oye, Lolito, Rubius. Que, escucha, sí, ¿cómo me has visto? Eso es lo que me interesa a mí. ¿Cómo coño me has visto? Pues sintiéndolo la fuerza, con la fuerza, como un Jedi. No, ¿cómo lo has visto, Lolito? Dilo. Javi. Te lo juro, de ninguna manera. Llevo 2 horas pegando espadazo por pues el como aire. Fargan ayer, que empezó a pegar espadazo y te da. Mira, ahora mismo sí te estoy viendo. Oye, porque estás con la espada. Sí, ahora sí. Ahora ya te permito que me veas. Mira, ahora he estado así. Pegando espadazo por todos lados. Ya, te he visto. La peor persona que conocí. Escucha, ¿qué me estabais robando? A ver, ¿qué me está? ¡Hostias! ¿Esto qué es? A ver, un obsequio del candidato a la alcaldía Luzu. Para que veáis antes de que me lo robéis, perdón. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Abrime ya la puerta! ¡Calla! Pero, calla, pero ¿qué hago? Bueno, te quedas ahí. Te quedas ahí por robarme. ¿Qué te he robado? No te he robado nada. Bueno, no te he robado nada. Lo has dicho. Así pero era broma. Lo has dicho en el chat. Pero, bueno, claro. ¿Yo qué voy a saber? ¿Que es una broma o no? Pero cabrón, entonces no te he robado. Te he puesto cosas. Mira, me cago en la puta que me lió hostia, Rubio. Que yo no te lo prometo. No puedes liarte a hostia, no, gracioso. Espérate, voy a bajar todo el volumen un poco que está, a ver. Bájame porque ahora encima tengo un nuevo micro. Te encierra como un esclavo y encima te baja el volumen. Sí. Lolito, vente, anda. Entra a mi casa, que de noche es peligroso aquí. Vente conmigo, anda, que además hace calorcito dentro. Esto es un desastre, tío. Ángel, ahora Lolito, vente. A por ti, guapo. Vente, Lolito. Vente, pues vente. Nada, aquí me quedo. Ole. A ver. Ya estoy escuchando voz otra vez. Lolito, vente. ¿Qué? ¿Sabes que podemos dormir juntitos en esta camita? Sí. Eso a Ángel seguro que le molesta un poquito, ¿no? Vamos a dormir, ahora que está ahí. Vamos a dormir, a ver que... Bueno, que le llevará spam entonces, ¿no? Spam. Oh, ¿o qué? Oh, no, eso es ilegal. Baneadísimo, no lo hagas. Baneadísimo. No, lo dijo ayer, lo ha dicho hoy, además, Vegeta por WhatsApp, que no lo podéis hacer eso. Vale, pues nada, me quedo aquí viendo tu casa de los huevos, tío, oliendo a perro aquí, que huele a perro desde lejos. Madre mía, cómo huele a perro, tío. Pero Rubio, escúchame, tío, ayer estaba haciendo cosas en un sitio, que no puedo decirlo, y estabas pegándome. Hoy también, ¿qué quieres de mí? No sé. Yo, Mangel, tú has dicho que me estaba robando. Yo solo estaba defendiendo mi propiedad. Y también te estaba robando el Lolito y estaba con tu Magikarp. Ah, bueno, pero secuestrado. Tú eres el que se ha quedado. Tú eres el que estaba aquí en el césped. Dice, no tarde. O mato al Magikarp, dice. Bueno, se ve que robándote. Que era broma, hombre. Por favor, no te he robado, tío. Y sabes que no te he robado. Te estaba poniendo mierda en el cofre. ¿Cuánto pensabas hacer de directo hoy? ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 57 horas. Sí, vale, pues venga, vente, Lolito. Vamos a hacer nosotros nuestro contenido por aquí. Venga. Y a ver cómo Mangel se las arregla. Venga, luego nos vemos. Lolito, Mangel, ¿va a permitir esto en serio, Lolito? No, Lolito. Nos vemos de canal, Lolito. Lolito, canal. ¿Va a permitir esto, cabrón? Vente, Lolito. Lolito, un segundo, Lolito. ¿Mi niña? ¿Pero esto qué es, Dios mío? ¿Pero cómo permite estas cosas, Lolito? ¿Pero que me cago en la madre que los parió? No, no se puede usar el spawn.
Esto es acojonante, tío. Esto es. Lolito, pero qué dolor. Qué dolor siento, ahora mismo. Qué dolor siento. Madre mía. Encima Rubio es compañero. Ahora que no me oye, es compañero de la hermandad. Yo flipo. Es de la hermandad, de oscura. Se supone que somos hermanos. Esto es un cachondeo. Cómeme los huevos, Rubio. Cómeme los huevos. Ahí lo lleva. 600 y cubo de Evangel. Está aquí abajo. Mira lo tanto. Está aquí abajo. ¡Que ya te estás rompiendo la casa! ¡Evangel, cabrón! ¡Para! No sigas picando ahí. ¡Que me lo rompes todo, Evangel! ¡Para, Evangel! ¡Para, Evangel! ¡Evangel! ¡Quiero el agua! ¡Evangel! ¡Para! ¡El agua! ¡Mi Pokémon! Y te ha quitado la invisibilidad, está invisible, Mangel, ahora. Sí, le veo hombre invisible, ¿eh? Porque. ¡Mangel! ¡What the fuck! ¡Casi mato a su perro! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mi perro! ¿Tú que podías haber matado a Ramón? ¡Revíveme la vista! ¡A Lolito! ¡Lolito cerdo! ¿Qué? ¡Aléjate! ¡Te mato! ¡No revivas a este cerdo! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡No revivas! ¡Me duele! Me duele el corazón. Cabrón. Revíveme ahora mismo, Rubio. Revíveme, Mangel. que me chivo. Revíveme. Mangel. Revíveme ahora mismo. Mangel. Me da igual, Rubio. ¿Qué me, te chivas de qué? Revíveme. Que me ha apartado. Me ha encerrado. Me ha apartado. No te he robado nada. Te he puesto cosas. Madre, y encima. Me has roto encima, la casa. Querías que dices que tenías miedo de que le pusieras minas en su casa. Mira lo que has hecho. Casi matas a mi. ¡Corre, mi niño! ¡Huye! ¡Huye! ¡Volveré! ¡Volveré a por! Vaya mierda de especial, macho. De verdad. Espero que se mejore la cosa, porque si no es que quito este programa, que lo quito, Que cambio de cadena y me pongo el chiringuito. Huesos siempre tengo, pero los vendo, tío. O sea, los vendo, los tiro. Voy a ver si tengo un casa de hueso. Hueso. Mira, este tío tiene hueso seguro. Bueno, me bajo de los niveles, Fargan. Creeper de mierda, os lo digo, Os vaya a cagar ahora. ¿Ahora qué? ¡Ay, no! ¿Ahora qué? ¡O exploto yo ahora a vosotros! ¡Cabrones! ¡O exploto yo a vosotros ahora! Todos los lobos que haya a mi alrededor, alimentados, todos. Todos los lobos desde la zona de mi alrededor tienen que ser mis colegas. Porque nunca se sabe, tío. Nunca se sabe. Ahí viene un clip, ¡de mi casa! ¡No! ¡Ey! ¿Quién ha venido? ¡Gangos! Gracias, ¿mí? ¿Os gusta el audio de subs? ¿O no? ¿Os parece gracioso? O a lo mejor lo quito, ¿eh? Otro perruno, tío. No me lo creo. ¿Es mío? ¿Es mío ya? ¿Le puedo poner nombre y todo? Lleva un collar, ¿no? Quiero nombrarle. A ver si sabe nadar, Pipi Estrada, ese es mi amigo y mi perro. Sígueme, ¿no? Etiqueta. Míralo. Chuchéame otra vez. Yo, como venga hasta mi casa nadando, es el perro más grande de la historia. Pipi la banda. ¡Hostia, mi perro! ¡Hostia, que tiene hipervelocidad! ¡Ah! Pipi Strada. ¡Pipi es! ¿Y ahora qué? Pipi Estrada es mi amigo.
Pipi Estrada es mi amigo. Ahí está mi amigo. Hay gente que se ha casado con su... con una Game Boy. ¿A qué digan vivo? A la mejor serie de España del mundo. Limón agrio. Suscribí ahora que podéis. Acabo de entrar a Twitch por casualidad y no me esperaba que estuviese en directo. Mira, tú. Ahora sí que está guay esto, mira, porque hay gente hablando. Son todos sub. Todos me caéis bien porque tenéis la estrella. Mira, un día voy a ver Click and Viva en directo con vosotros. Y luego me dirán que me copia de Orlo, pero vamos, me da igual. Esa copia de mí. Porque aquí todo el mundo. Yo empecé a ver cosas por mi cuenta, sin directo ni nada. ¡Y me cago en su puta madre! ¡Me cago en su muerto! ¡No me lo puedo creer! ¡Un imbécil! No me lo puedo estar creyendo, pero no en luna de sangre. Hey, I know you. Wait, your mango Rolo. Me? F en el puto chat. ¡Ay, mi perro! ¡Pero mira! ¡Y hay otro! ¡Y hay otro! ¡Pero por Dios! ¡Pero por Dios! ¡Me cago en tu puta madre! Esto ya es de risa, vamos. Esto ya es. ¿Y lo de Auronplay a la mierda? ¡Lo de Auronplay a la mierda! ¡Pero desaparecen las cosas! ¡Lo de Auronplay a la mierda, tío! ¡Me cago en su puta madre! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡No les pegue, bobo! ¡No les pegue, no les pegue! ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo dejo ahí toda la puta vida? ¡Me cago en todo, tío! ¡Pero me cago en todo lo cagable y en todo lo recagable! ¡Pero lo de Auronplay, tú! ¿Qué me regaló? ¿La llama rosa? ¿Y mi escritorio? ¿Y todo? ¿Pero qué pasa? ¿Explota y se pierde? ¡Me cago en...! Ya era una araña, tío. Casi se va la... ¿El baño también? ¡Kojima! Ah, no, está vivo Kojima, está vivo Kojima. Ay, me ha asustado. Esa... Ay, Kojima. Ojo que soy nivel 16, 17. Ojo que soy nivel 17. Y creo que ha sido mi récord... Mi récord de la vida. Creo que ha sido mi récord de la vida. Y me estoy quedando jodido. Estoy jodido. De verdad que estoy jodido. Hasta aquí llegué. ¡Hasta aquí llegué! ¡Tela! ¡Hasta aquí llegué! Mira, como sobreviva, soy un crack. O sea, soy un crack y punto. ¡Y punto! Señora Auronplay, ¿qué hora es? ¿Qué hora es en el Auronplay? ¿Qué hora es? El hierro me ciega, ¿eh? Es que me voy a quedar sin pico y verás tú. Me voy a quedar sin pico. Señor Auronplay, ¿qué hora es? Vale, tierra. ¿Esto es bueno? ¿Malo? No lo sé, es de noche. Señor Auron, ¿puede usted dormir? ¡Libertad! ¡Libertad! Ahora moriré arriba. ¿Qué jugáis? ¿Qué jugáis que me muero arriba? En la superficie. Vale, niño pequeño. Bueno, veremos a ver. Bueno, ya me estoy enfadando, tío. ¡Me cago en las antorchas! ¡Me cago en las antorchas, Me cago en las antorchas. Os lo digo, me cago en las antorchas. Duerme, no puedo. Auronplay, duerme por mí, por favor. ¿Puede usted dormir por mí? Gracias. He puesto gracias con ese a propósito, Bueno. ¡Ay, pues gracias! ¡Mueren! ¡Mueren! Gracias, Auronplay. Gracias, Auronplay. Gracias. Ahora sí que sí, les tengo que agradecer a Auronplay muchas cosas,
Ya veréis como arriba hay algún gilipollas. Vale. No tengo pala, ¿eh? No empecé a decirme cosas. Verás. Verás. ¡Muérete! ¡Oveja! ¡Hostias! ¡Un elefanio! ¡Pero que he entrado en los dominios de Jurassic Park! ¡Que he entrado en los dominios de Jurassic Park! ¡Que me va a matar! ¡Y viene! ¡Que viene! Pero bueno, bueno, pero esto es una aventura épica, épica, ¡Pero que sigue! Entre elefante hizo... ¡Madre mía, los dominios de...! ¿Qué es esto ahora? Bien, a ver, el elefante este está dormido, ¿no? Vale. ¡Qué miedo, tío! ¡Míralo! ¡Agresivo! Continuará. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ya irán poniendo más cosillas en el programa y han pasado muchas más cosas, pero ya se hacía largo. Y que tengo, o sea, parece que estoy en medio de la polla. Si os fijáis, estoy en medio de la polla que instalada. Bueno, si os ha gustado, dadle un like, suscribíos, felicítame, contesta, comenta, pon lo que quieras, dilo.